¡Dore! Por la mañana, ahora mismo estaba con la Norton liado y nada, al estar ahora con este, lo que pasa es que la horquilla se abre. ¿Y qué pasa con esto? Pues que este cable es demasiado corto, así que ahora tengo que pedir este más largo y luego ya puedo empezar a montarlo. Me falta esto y otra cosa que tengo que buscar. Aquí hay... Este tendría que salir más. Y ahora mismo el cable va de esta manera. Así que hay que cambiar eso, sí. Vale, pues ahora mismo vamos a cambiar esta y poner una nueva y luego montar el motor entero, así que vamos allá. Y os iba a decir, un nuevo misterio. Este se clava y no sé por qué. Bueno, justo ahora lo estaba mirando con la linterna y ya encontré el problema. He dicho, anda, ¿en serio? Vale, este está libre, ¿vale? El tornillo ese que hay ahí abajo no se puede ver bien en vídeo, pero ese está libre, ese tiene una tolerancia. Pero este, a ver si lo puedo poner. Bastante difícil, pero... Justo ese. Se ve borroso, pero justo ese es el que toca al balancín y entonces hace que no se pueda mover. Así que, a ver si se centra esto. Vale. Así que lo que hay que hacer es, bueno, voy a sacar estos dos y mirar si tiene la misma largada. Si son lo mismo, la alargada, y a ver, ¿alargada? De medidas. Voy a mirar si son iguales o no, porque puede ser que uno sea más largo que el otro. Así que, sí, habrá que mirarlo. Ya está todo preparado para arrancar. Sí, el problema ese era lo del tornillo, así que ya está, solucionado. ¡Voilà! Pues a ver, el motor ya está preparado para poder encenderse. Me falta el carburador y el escape, pero no he puesto aún el escape porque he dicho, digo, bueno, ya lo haré mañana. Ahora ya son las 7, casi 7 y cuarto.
Ya llevo todo el día aquí metido y ya estoy un poco cansado, así que tiempo de irse a casa. Y bueno, el carburador ya está preparado, me faltan las juntas, un par de juntas que voy a ir a recoger mañana. Y me falta la junta líquida, ¿cómo se dice ahora? Resistente a la gasolina, eso. Y bueno, luego encenderla y a ver qué tal. Y quién sabe, a lo mejor mañana hasta me puedo dar una vuelta con ella y todo. Ya veremos, ya veremos. Gente, otro día en la oficina. Pues ahora mismo me voy a liar a montar este motor, porque quería comprar las juntas y tal. Lo que pasa es que ahora mismo es demasiado temprano y todo está cerrado, así que empezaré a montar el motor y sobre las 11 o así, cuando quiera hacer una pausa, pues cogeré y entonces sí, aprovecharé e iré a coger las juntas y eso. Pues venga, va, vamos que nos vamos. Pues ahora mismo acabo de soltar la parte de atrás, porque como en la otra también se soltó, digo, pues vamos a prevenir eso. Lo he cogido, lo he soldado y ya que estaba, pues voy a cambiar ahora el cojinete de bronce y ya está, voilà. Ha salido muy fácil, pero muy fácil, demasiado fácil. Sé que el interior, que la medida del interior no estaba bien, porque se puede también ver y tal, pero no sabía yo que estuviera tan suelto dentro de esta guía. Así que sí, voilà. Vámonos, gente. Esta cara aún tengo que acabarla. Tengo que, con el torno, tengo que dejarlo bien liso. Pero voilà, está perfecto ahora mismo. El diámetro de dentro ahora mismo lo tengo que rectificar aún a la medida que tiene que ser, a la medida correcta. Así que genial, ha entrado bien con presión. Así que genial, ahora rectificarlo y voilà, hacerle, eso sí, tengo que hacerle aquí en el medio, tengo que hacerle como una, no sé cómo decirlo en castellano, a ver, vale, pues a ver, aquí tengo que hacer una línea, vale, porque del eje sale aceite y entonces ese aceite tiene que salir por alguna parte, no se puede quedar estancado ahí. Entonces voy a tener que hacer, como con la Dremel, voy a tener que hacer aquí una línea así y supongo que en el otro lado también haré otra, ya veremos. Pero sí, voilà. Afortunadamente, no sé, todo sale bien, he hecho el cojinete nuevo, pero aún así tiene demasiado juego y eso es porque
mi turno no es preciso, no es, tiene demasiado juego y no puedo ser tan preciso como quiero. Vale, gente, pues ahora ya tengo, en teoría, esta es la buena, pero yo utilizo normalmente esta versión, pero la naranja, que es mucho mejor. Me han dicho que esta debería soportar la gasolina, ya veremos, porque esto ya lo he oído antes, que me dicen, no, sí, puede contra gasolina, y luego lo pones y... Así que ya veremos. Pero ahora mismo estaba mirando, me falta, a ver, la arandela para aquí, para este lado, ¿vale? Y bueno, he estado en la tienda, me han dicho que no lo tenían, han mirado en todos lados y no tenían, así que voy a hacerme una yo mismo de esto. ¡Voilà! Así que vamos a ello. Vale, primera cosa para hoy, tac, vale, hay que acabar este, ayer lo hice dos veces, el cojinete, y desafortunadamente, pues, tenía demasiado juego, así van las cosas, es lo que hay, así que hacer uno nuevo, resulta que el agujero que hay aquí dentro tendría que ser recto y es cónico, hay una diferencia de 0,1 de diferencia entre un lado y el otro lado. Entonces, no está recto, es cónico. Pero bueno, ahora me voy a liar. Voy a arreglar este y una vez lo tenga arreglado, luego voy a ir a pillar gasolina y encenderé la velo, que está ahí. Así que vamos, que nos vamos. Sí, con paciencia y saliva se la metió un elefante a una hormiga, ¿no? Pues ala, esto es lo que yo buscaba. ¿Visto? Esto es perfecto. Genial, no tiene nada de juego, pero está libre y rueda bien, así que genial. Ahora tengo que acabar este lado. Tengo que sacar material de aquí, hacer que esto esté abierto. Aquí, y luego en el medio tengo que aún hacerle la marca, la línea, para que cuando el aceite salga de estos agujeros pueda circular por todo el eje. Pues ahora mismo, lo que me temía, la moto funciona perfectamente, eso genial, estoy súper contento. También suena genial, la puedo poner a muy bajas revoluciones, me sigue el ralentín, lo tiene muy constante y bien, así que perfecto. Lo único que pasa es que este se suelta, el disco. Así que ahora voy a tener que hacerlo de nuevo, poner un soporte mejor y a ver si así entonces sí aguanta. Así que va, vamos a hacerlo, que hay que hacer metro aquí. (Risa)
gente, jueves por la mañana. Ahora ya tengo la botella de gas, ya la tengo. Lo tengo todo preparado. He comprado también 4 piezas para la máquina de soldar. Así que genial. Pues hoy por la mañana lo que tengo que hacer es soldar primero esto. Esto lo tengo que soldar aquí. Luego soldar los Zeppelins con Joran. Y después de eso voy a montar el motor de la Norton, de la 750. Y después de eso iré a Frank y cogeré el cárter de la Triumph y empezaré a montar el motor de la Triumph también. Así que voilà. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? El motor de la Royal Enfield está con Frank. Los cojinetes del lado derecho del motor estaban sueltos en el cárter. Así que lo va con la fresadora, va a hacer una camisa como esta. Por ejemplo, este ya lo tengo de vuelta. Ha hecho la camisa otra vez nueva y ¡pam! Ahora perfecto. Así que este ya lo puedo montar. Va a pasar lo mismo con la Royal Enfield. De mientras voy a empezar a montar la 750 Norton y dentro de un cuarto de hora o así va a venir alguien con una Yamaha para que le ayude a calibrar los carburadores, pero bueno, eso es algo rápido, así que sí, voilà, vamos a ello, vamos. Let's go! Let's build up the engine. Viernes por la mañana, ahora mismo. Primera cosa, esta Norton. Poner los silenciadores, creo que se llama en castellano, no sé. En inglés es Decibel Killer. Así que, sí, a montarlo y a ver qué tal, qué ruido hace la moto. Hoy van a venir a recoger la B31, así que genial. Ahora la voy a poner en la calle, arrancarla, mirar que todo vaya bien. Pero bueno, yo no la he tocado, así que tendré que ir todo bien. Pues venga, va, vamos a ello. Okay, let's see how loud.
content doesn't work from the contact. Vale, gente, sábado por la mañana. Ahora mismo estoy con la velo porque, bueno, ayer estuve probando la Norton, pero el embrague seguía patinando. Así que al final he cogido y después de haberlo modificado y haberle puesto un disco más de embrague, aún así el embrague iba muy fino, pero seguía patinando en altas revoluciones. Así que he pedido unos nuevos discos de embrague y ya está. Así que para el lado, la he echado al lado. Y ahora mismo con esta, lo que tengo es que cuando pongo la luz del stroboscope, de la luz de ignición, no sé cómo se llama en castellano, no puedo leer cuántos grados de ignición tiene la moto. Cuando pega el chispazo, digamos. La moto funciona y todo, lo único que pasa es que no puedo leer el... No puedo leerlo. Así que es la primera vez que me pasa, la última vez también me pasó con esta, pero luego pude verlo, no sé cómo decirlo. Y yo pensaba que era la luz de ignición que no estaba bien, que estaba rota, lo que sea. Así que pedí una nueva y... lo probé y exactamente el mismo resultado. Dije, vale, entonces no es la luz, es el magneto. Y ahora el magneto lo voy a limpiar. Voy a limpiar voy a limpiarlo aquí y voy a quitar esto y limpiarlo también. Y a ver qué, porque no lo sé. No lo sé, de verdad que no lo sé. Y también le pregunté a un mecánico que tiene mucha más experiencia que yo, un hombre mayor. Y también me dijo lo mismo, y dice, pues no lo sé, porque deberías poder poder verlo. Así que nada, voy a limpiarlo, supongo que tiene algo de suciedad y en altas revoluciones, entonces no pega bien contacto o lo que fuera, y no lo sé, es que no lo sé. Así que va, vamos a descubrir este misterio. Vale, gente, pues ahora mismo
estaba probando la moto y ahora que lo he limpiado todo y he cambiado la bujía, he limpiado todo eso de aquí dentro, he cambiado también el no sé cómo se llama, el carbón este que hay aquí dentro, también lo he cambiado. Se ve que el tiempo de ignición ha cambiado porque ahora recibo, cada vez que pego una patada me empuja de vuelta. Siempre le pego patada a esta cuando la válvula de escape se cierra, justo ahí le pego patada y arranca. Y ahora mismo no, ahora me pega de vuelta. Así que sí, hay que cambiarlo. Trabajo para el lunes. Así que os veo la semana que viene. Come on. Oh, no. Y ahora lo que me toca es... Hostia, a que me he equivocado y he cogido las que no son. Cago en la leche, sí. Vale, una pequeña update, actualización.